que vende limones. Diego Vera y Juan Esteban son dos jóvenes de la ciudad generadores de contenido. A través de las redes sociales buscan desarrollar su emprendimiento. Quieren dar a conocer en la comunidad del Puerto Petrolero su proyecto, el cual se llama Barranca Bermeja Sobreviviendo en las Calles, con el que buscan dar a conocer las historias de quienes se la guerrean en la bella Hija del Sol. ¿De qué se trata? Dar a conocer todo lo que tiene Barranca Bermeja y su alrededor. Dar que Barranca Bermeja tiene cultura, tiene turismo, tiene gastronomía, tiene mucho que mostrar. El talento obviamente hay que apoyarlo, sí, hay que explotarlo. Aquel, digamos, empresario que nos ha apoyado en nuestro proyecto, le agradecemos. Mi compañero también y yo hemos trabajado muy duro en todo lo que tiene que ver con las tomas y estamos muy agradecidos de que de pronto, poco a poco, las personas nos puedan ir apoyando poco a poco. Llevan ya un tiempo andando las calles de la ciudad para encontrar esas historias que consideran ser visibilizadas, pero para eso necesitan el apoyo de la comunidad para que así su emprendimiento tenga todo un éxito. El proyecto hemos estado como elaborándolo, pues ya yo llevo un mes y medio, pero ya dándolo, poniéndolo en marcha, a trabajar, hemos empezado ya ayer a conocer, pues ya yo he hecho algunas otras tomas ya antes del proyecto que ya yo tengo ahí, entonces pues mi compañero me ha estado invitando, me ha estado colaborando en el tema de caminar, de andar, de rebuscar, porque pues como le digo, aquí en la ciudad de Barranca Bermeja hay muchos artistas. Quienes deseen contactarlos pueden hacerlo a través del número celular 320-335-2949 o también por medio de sus redes sociales como VeraBlog o Don Peluco en Facebook y en Instagram como VeraBlog12.